Bienvenidos a mi canal, soy Fa y hoy vamos a hacer un book tag. Este book tag es el book tag del maquillaje, entonces consiste en que cada pregunta es un paso del maquillaje que me pongo, no todos los días, pero a veces, como 3 o 4 veces a la semana. Por eso traigo la carlavada, porque vamos a empezar y vamos a ir con cada pregunta, cada paso que hago. Entonces, medio es un tutorial, medio no sé qué les voy a estar diciendo. Voy a estar hablando de los libros y tal vez, ¿estás bien? Se metió un golpe muy fuerte. Karen y yo recopilamos como diferentes book tags del maquillaje en inglés, de makeup book tags, y como que hicimos y decidimos con las preguntas, porque ahora es como que no tenía yo nada que decir al respecto, entonces las fuimos cambiando. El original va mucho con sagas, o sea, que el último libro o el primer libro es una saga. Y la verdad es que, como ustedes saben, yo casi no leo sagas. Y si leo sagas, no las termino. Son las como 1:30 de la mañana o tal vez 2. Hace mucho que no grabamos tan tarde. Así que este sí va a ser la verdadera prueba de qué tanto poder tiene mi maquillaje sobre no hacerme ver cansada. Primer. Yes. Ya me puse como mi hidratante, mi crema, no sé. Que tengo poco tiempo haciendo eso, pero me gusta, por favor, háganlo si son de maquillarse. Encuentren una cremita para ponerse antes y les va a parecer la mejor de las mejores ideas que han hecho. El primer que yo uso es el Professional de Benefit. Lo que me gusta de esto es que hace que tu piel se sienta como suave, bella. Lo que no me gusta... como porcelana. Como sí, si como porcelana. Lo que no me gusta de este primer es que es algo caro para mí. Para mí que me gusta comprar cosas de supermercado. Me voy a recoger esto. Una disculpa. El libro que elegí para esta pregunta es, como no se les va a hacer nada extraño, Persona Normal, de Benito Taibo. De alguna manera encuentro la forma de siempre estar hablando de él. Yo tampoco sé bien cómo lo hago, pero lo hago. Me gusta mucho el libro, lo saben, porque todo el tiempo logro ponerlo en un book tag o en un video que no tiene nada que ver con el libro, logro hablar de él. Y es como el libro que siempre le recomiendo a todo el mundo también. Lo leí hace como 2 años, yo creo, y hasta el día de hoy sigo hablando de él todo el tiempo. Y si alguien me dice, recomiéndame un libro, lo cual es de las peores preguntas, porque es como, dude, no te puedo recomendar un libro, todos los libros son diferentes, necesito que me des una guía. De todas formas, yo voy con que, bueno, si te tengo que recomendar un libro, te voy a recomendar Persona Normal. Si no saben qué es el primer, que es posible porque yo por mucho tiempo no tenía idea, es como esta cremita, o no sé qué, que te pone como una película delgadita entre tu piel y tu maquillaje. La prepara. Entonces, la prepara, ajá. Entonces hace que como que tu maquillaje no caiga directamente en tus poros, o hace como que tu piel esté como más lisa y más lista para hacer un lienzo fresco. Y dura más el maquillaje. La base. Uh-huh. Y de la base es libro fundamental para el lector. Mi base es esta de Max Factor, que es Skin Luminizer Foundation. Warm Almond 45. Normalmente elijo lo más claro que encuentro, porque en las del súper nunca encuentro mi color. Pero solo compro el súper, porque las demás son caras. Un libro fundamental para el lector. Esta pregunta es súper subjetiva, porque realmente cada quien hace su camino lector como se le antoje. Todos tenemos libros fundamentales y tal. Por razones muy diferentes se me ocurren Jane Austen y Julio Verne. Porque creo que para las personas que nunca han leído romances, leer a Jane Austen es una experiencia muy diferente a lo que te esperas. Porque te encuentras, por ejemplo, si nos vamos, o sea, para elegir uno, Orgullo y Prejuicio es como lo más básico de Jane Austen y lo que todo el mundo debería leer porque es brillante, o sea, porque es muy buen libro. No por decir, ay, pues léelo porque mucha gente lo lee y mucha gente quiere a Mr. Darcy. En sí, cómo está escrito, el sentido del humor, y sin más, si tienes como el contexto social y bla, bla, bla. Y por otra parte está Julio Verne, y es porque para mí, bueno, es el papá, el padre de la ciencia ficción. Y la ciencia ficción es un género súper particular. Hay muchos tipos, o sea, puede ser como futurista, puede ser como más steampunk. Julio Verne tiene 2 etapas, una antes, o sea, la primera, y la segunda es a partir de La Isla Misteriosa, que es cuando fallece su esposa. Entonces todas las historias que salieron de La Isla Misteriosa en adelante son mucho más oscuras y son como no tan upbeat y como tan wow, mundos nuevos, como es el inicio de Julio Verne. Puede ser La Vuelta al Mundo en 80 días, o tiene una que se llama 5 semanas en globo, que me gusta. ¿Cuál es la de las leguas? 20.000 leguas de Verne. Y me gusta la misma Isla Misteriosa, me gusta mucho, porque sí, es un rollo bien misterioso. La siguiente es corrector.
¿Algún libro que te gustaría corregir? Mi corrector no es corrector, sino base, y es el Infallible Pro Glow de L'Oréal. ¿Por qué? No estoy segura. Creo que porque era muy clara para mi piel, entonces la empecé a usar de corrector. El libro que me gustaría corregir lo tengo aquí, permítanme. ¡Tara! Es Cómplices de Benito Taibo. Este libro me gustaría corregirlo por algo que, si no me equivoco, lo digo en el video que hice, que es que tiene un error. No es un error como de imprenta o bla bla bla, sino en la historia. Y es un error súper mínimo que mucha gente nunca, yo nunca he escuchado a alguien que lo haya notado y me haya dicho así de, pero ¿sabes qué? Pasa esto. Y es como algo como muy particular que a mí me molesta que esté ahí, porque de no estar ahí, el libro estaría así como there. La historia está como on point. Y yo le dije al mismo Benito de, dude, está súper on point, pero te lo bañaste con esto. Y me trató de dar una explicación. Me dijo así de que, no, es que es por esto y esto y esto y esto. Y yo, no. Y le digo, sí, de todas formas no tiene sentido. Y como que se quedó pensando. Y me dijo, si no, es de, ah, tienes razón. Ok, la siguiente es polvo. Libro con el final perfecto. Uso el Stay Matte de Rimmel, que ya no encuentro en Monterrey, así que lo compramos en Target. Y este es el 011 Creamy Natural. Es un poco más oscuro. Sí, no es el tuyo. No es mi color, pero... Porque yo me equivoqué, porque ya te lo traje. Pero no hay mucho problema, o sea, es muy parecido. Y la verdad es que casi no tiene como cobertura de color. Es más como porque te hace mate. Y estas son mis brechas de unicornio que me regaló Karen por mi cumpleaños. Ay, ya llegó. No era de cumpleaños, era Navidad. No. Ah, pero era como mi cumpleaños, ¿verdad? El libro que elegí yo para final perfecto es El Gran Gatsby. Y me parece que tiene un final muy perfecto porque, de haber sido de alguna otra forma, es que es difícil como hablar de esto y no decirles qué es lo que pasa. Cuando digo el final, me refiero al último suceso importante, porque hay como dos sucesos importantes en la última parte, pero al último, el que es como el más impactante. De no haber sucedido así, que pierde mucha fuerza todo lo que sucede anteriormente. O sea, literal, si quitamos ese último suceso, dices como, siento que funciona mejor para los mismos personajes, para Nick, que va narrando la historia. O sea, es un círculo completo en la historia. Es el que tengo más presente como final on point, así justo lo que tiene que ser, lo que tuvo que ser. El siguiente es Contour y Rubor. Y Rubor. Ok, este es solo rubor, pero yo me hago como esta cosa y el rubor aparte, entonces lo puse como en lo mismo, da igual. Personaje que hace que te sonrojes de la vergüenza. Ok. De contour yo uso el Hoola de Benefit, pero este es como un tester que ya se me está acabando. Y se ve así. Este es de las pocas cosas que tengo que sí son como medias caras a adquirir. Es de la misma marca del primer. Pero nunca lo he adquirido, este me lo regalaron así, yo de Y este es un rubor viejísimo que L'Oréal ya no hace, de tan viejo que es. Este es como el color, es no sé. Está gachísimo ya y es el Berry Lift, el 706. Yo supongo que esto ya no existe en absoluto. El color. Ah, claro, por eso no me dijiste del mío, ¿verdad? Que sí, también necesito es L'Oréal. Uno nuevo, esto tengo como 3 años, expiró hace como 2. Y lo sigo usando, no pasa nada. Por eso Fan no podría ser beauty guru. Claro que no, de entrada los primeros años de ser beauty guru es una gran inversión de dinero que no tengo. Del personaje que me avergüenza, tomé de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Está entre dos, pero voy a elegir a Mrs. Bennet, güey. La mamá de Elizabeth, de Jane y de Lydia y de toda la abuela. Holy shit. La mujer está loca, dice las cosas... Dice las peores cosas del mundo. Y da mucha vergüenza. Da mucha vergüenza. O sea, te sientes las hijas. O sea, te sientes las hijas así, mamá. Y cosas que no tienen sentido de señora. ¿Por qué hace ese comentario, güey? O sea, no puede ser nada discreta la mamá. Es muy molesto. Para mí me parece súper, súper molesto. Aquí tengo otro spot, como pueden ver. No se nota. Qué bonito. Sí se ve. Porque, bueno, man. Pero la verdad es que no soy como tan perfeccionista con mi maquillaje. Ni siquiera tengo paleta de sombras ahorita. Esta es de Karen. Me gusta mucho el maquillaje, pero nunca he sido como full glam. Me acabo de aprender a poner pestañas postizas hace como 2 meses. Después de tener como 11 años maquillándome. ¿Y 3 pestañas?
tres pestañas. Debía haberlas usado mucho antes. Pero es como cuando te empiezas a pintar la ceja. ¿No te das cuenta que necesitas pintarte la ceja? Hasta que empiezas a pintarte la ceja. Sí. Y ves todas las fotos y dices tú, guay, güey, guay. El otro que estaba en las opciones es Mr. Collins, pero... Es increíble que en un solo libro. Hay libros que no dan pena a ningún personaje. En absoluto. Batallé un chorro. Esa fue la más difícil en que se me ocurriera como qué personaje podría ser. Hay libros que nada, o sea, pasan completamente desapercibido. O que mismos personajes que se supone que te tienen que como avergonzar, pero no. O sea, es como, sure. Iluminador. Yes. Yes. Libro que iluminó tu vida. Día. Yes. Iluminador. Yes. No tengo uno tan impactante. Libro que iluminó tu día. Voy a usar esta paleta que medio le he estado robando a Karen, que es la Chocolate Bar de Too Faced. Me quiero comprar una, pero me duele el codo, muchachos. Pero sí me voy a comprar una, Voy a usar este color que se llama Champagne Truffle. Esto sí es súper shimmery, I love it. El libro que iluminó mi día fue Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra y Fabra, por varias razones. De hecho, quiero hacer un video de este libro. Fue el primer libro en mucho tiempo que pude tener de Jordi Sierra y Fabra, que yo ya tenía como este bond con el autor, pero nada más había leído una de sus obras. Y cuando conocí a Javi Ruescas, me dijo, oye, ¿hay algún libro que quieras que te lleve, tenga que llevar de España, que no encuentres o así? Y yo, Jordi Sierra. Luego resultó que se conocen y son amigos, y una vez Javi me puso en una llamada teléfono con él así, te habla Jordi, y yo, wey. ¿Puedes ver mi highlight o no? Sí, on point. Me iluminó mucho el día desde ese día que Javi me lo regaló, porque significaba mucho tener un libro de este hombre, y más porque en México no se consiguen, la verdad, es súper difícil. La editorial SM de México, no conozco ningún libro de Jordi Sierra y Fabra que no sea para la SEP, que no sea para como la Secretaría de Educación. Y cuando lo leí me iluminó mucho el día, porque en sí se trata de que Kafka, en como los últimos años de su vida, me refiero a Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis, se encuentra con una niña en el parque y la niña está llorando, le dice, ¿por qué lloras? Y la niña llora porque se le perdió su muñeca. Lo que se le ocurre a Kafka decirle a la niña es que en realidad su muñeca no está perdida, sino que se fue de viaje. Y que él sabe eso porque es el cartero de las muñecas, y que él sabe que probablemente al día siguiente va a recibir una carta de su muñeca. Kafka pasa a ser cartero y le empieza a llevar las cartas que le escribe su muñeca, que está viajando por todo el mundo. Cartas que escribe él. Entonces me pongo chinita, o sea, fue súper bello leerlo, me lo aventé en un día así en aeropuertos y yo así de wow, muy bello, muy tierno, muy 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 bonito. Y lo que más me impactó fue una vez que terminé el libro, hey tú, y me di cuenta que esta es una historia real. Una vez que falleció, la esposa de Kafka dijo, sí, o sea, en los últimos años de la vida de mi esposo, pasó esto, y le escribió cartas a una niña sobre su muñeca que se le había perdido, pero nadie ha encontrado las cartas. Beautiful. Me llenó el corazón, no solo me iluminó el día, sino que el corazón. Es una historia muy bella. Y Javi me dijo que ese era su libro favorito de Jordi. Y sí, es bellísimo, la verdad, se lo recomiendo mucho. La siguiente y muy importante en la vida de todos los seres humanos es Cejas. Los libro que todos deberían leer. ¿El libro que puse? ¿What? ¿Qué puse ahí? Ah, sí, ya sé por qué. En mis cejas me pongo muchas cosas, la verdad. Porque como pueden ver, casi no existen mis cejas. Entonces depende de qué tanto tiempo tenga en el día. A veces solo me pongo una de las sombras que me voy a poner hoy. Me voy a hacer todo el proceso, pero la primera sombra, y me pongo como un gel transparente encima para que se quede ahí como el resto del día. Y funciona muy bien. Me pongo tres sombras. Chon, chon, chon. Dos de ellas son en este set que yo armé de MAC. Este es Cobalt y esta es Electric Eel. Y empiezo con esta, con Cobalt, la que es un poquito más como color mezclilla, más moradesco. Ok, para esto elegí al autor que todos conocemos, que creo yo que todos conocemos, Pablo Coelho. ¿Por qué elegí a Pablo Coelho en la categoría de libros que todo mundo debería leer? No solo como una obra, o sea, una novela de él, sino es todo un autor que es muy... no polémico como tal, pero a la gente o le gusta o no le gusta. Y creo que en autores como él, en libros específicamente así, creo que es muy importante que los leamos. Pero en autores como Pablo, creo que la gente o le gusta o no, o lo detesta, o nomás no sé.
Es importante que lo leamos para que tengamos una opinión, porque somos muy dados a decir, no, es basura, y le preguntas a la cantidad, le preguntas a la banda de que, ¿y cuál leíste, Pablo? Que lo, no, pues no he leído ninguno, leo sus tweets, y es así como, dude, necesitamos leer los libros para tener una opinión. Yo soy de la banda que a mí no me gusta Pablo Coelho, no particularmente porque diga, ay, sus historias no están chidas, que no me parecen muy chidas de todas formas, pero no es tanto eso, sino que me parece muy por todas partes. Siento que publicó su segundo borrador, eso es lo que siento con sus libros, que le falta como otras 5 revisiones. Pero sí está chido que a partir de ahí te puedes basar en conocer qué es lo que te gusta. No digo que esté mal que te guste Pablo Coelho. No, e incluso a mí me gusta, era lo que te decía, de que, ¿por qué pusiste esto? Porque sí, hay muchos de él que no me gustan, la mayoría. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Verónica decide morir quitando lo egocentrista del hombre. Es que pude disfrutarlo. O sea, sí, sí, me reía un poco cuando él se metía a sí mismo en el libro, me reía. Y luego ya era así como que a ver la historia, a ver, Verónica, a ver. Se llama Edward, creo, el protagonista, no me acuerdo bien. Ese a mí. Bueno, he leído dos. Me gustó. No. O sea, ese sí me pareció ok. Pero más porque es otro tipo de historia. Realmente no se me figura tanto a las demás. Yo he leído esa, Verónica decide morir. Verónica con K decide morir. Uh-huh. ¿El alquimista? No, el alquimista no he leído. 11 minutos. He leído. 11 minutos. 11 minutos y... me parece aburridísima. Ese es mi problema con 11 minutos. A mí el que siempre se me olvida el nombre es a la orilla del río Piedra. Decidí llorar, sentarme, hombre, mujer. No sé cómo sí, se llama. Yo tampoco sé bien. A la ese orilla no leído, del pero... río Piedra me senté y lloré. Algo sí, así, ¿no? Sí, creo que es así. O sea, y sí te puedo decir sus libros. O sea, no sé de qué tratan. Porque no los he leído. Pero es por eso. O sea, yo no tengo como problema en el de decir... Es un autor basura. No, güey, pues simplemente no me gusta cómo escribe. No sé, y no sé si sea como él o sus editores. O sea, no sé cuál es el problema. O si sea el problema de la traducción. O sea, traducirlo del portugués al español. Ahora, en mi paso a la ceja, para que no se pierdan en lo que hago día a día, tomo el que es un poco más como fosfo. Este pincelito es como, es muy duro. Es como un cepillito al mismo tiempo. Por eso ni siquiera me molesto como en peinar mi ceja. Y lo tomo como de ladito, así como en un ángulo muy finito, y me hago cabellos falsos, prácticamente. Ah. Literal, eso es lo que hago porque no tengo suficientes pelos en los ojos. Después me pongo, hago esto mismo, pero con una sombra negra. Una vez que me la empecé a pintar azul, cuando me cambié el cabello azul. Yo no me acostumbraba, o sea, lo veía súper extraño. Que trajera la... Es la que ceja para azul. Mí... La ceja morada me acostumbré rápido. Sí, porque se parece como... Porque está como en la gama del gris, el café, sí, oscuro. Pero no para sé. El azul sí me sacó de onda la primera vez. Para mí esta es así como de... Dude, si ya se compromete a todo el cabello, pues... ¿Por qué no? ¿Qué estás poniendo? Esta es la sombra negra que estaba buscando. ¿De qué? De MAC. Es carbón de MAC. Que no es el negro más negro. Es gris. Lo cual es conveniente para esto. Lo que más me gusta es que me voy a hacer esto. Uh-huh. Y luego me voy a desmaquillar así. Para irme a dormir. O quédate así, que al cabo ya mañana. Así vuelo. Y me pongo este gelecito que se ve celeste horrible. Porque es transparente y agarra obviamente el pigmento a la ceja que me la pongo azul. Este es de Ardell. Lo compré en Salim. Sombras. Sombras. Libro con tus colores favoritos en la portada. Voy a usar... la paleta que estoy usando espejo, que es la Chocolate Bar. Les voy a decir así qué colores voy a usar en caso de que ustedes la tengan. Huele a chocolate. Huele a chocolate, ahorita ya no tanto, pero antes olía un chorro. Salted Caramel, que es este de aquí. Ay, súper bonito. Para la cuenca, tal vez un poco de Milk Chocolate. Esta es mi favorita, que se llama Black Forest Truffle. Entonces también voy a usar un poco de esa. Yo creo que esta, la Creme Brulee, este dorado. Voy a usar ahorita Salted Caramel, es la primera que les enseñé. El libro... que elegí para los colores de la portada es lo que obviamente se pueden esperar de mí, que es azules. Y este es The Rest of Us Just Live Here, de Patrick Ness. No lo he leído, Javi me lo recomendó y lo compré. No sé si me va a gustar, pero suena muy padre. Y me elegí este porque tiene un montón de tonos azules. Normalmente me gusta mucho el azul, como ya lo saben. En los libros siempre me llama mucho la atención cuando son azul... profundo, o sea, el Midnight Blue, que ya lo he dicho en videos. Siempre fui partidaria del azul. Este no es mi look de todos los días, pero es como que el que acabo de descubrir que me gusta. Elegí hacer este porque el otro día como que... Creo que subí una foto de este Instagram y les gustó y dije, ah, pues bueno, aprovechando la vuelta, me voy a poner el Milk Chocolate, ese ahora.
Nada más como... Yo era de las personas que creía, hace muchos años, pero algún día lo creí. Estos pasos, como justo el que estoy haciendo ahorita, eran súper irrelevantes. Dude, ¿para qué te pones de qué otro color? Justo ahí como para el detalle, ni siquiera se va a notar. Son colores súper parecidos, ¿no? La verdad es que sí hace mucha diferencia. O sea, no les daba mucha importancia, así como, sure. Hasta que lo empecé a hacer. Yo de, si hace una diferencia, oye. Pero siento que este video será muy largo. Ahora voy a hacer lo dorado que les dije. Voy a usar el nuevo pincel porque no tengo suficientes. Ya mandamos pedir. No, no, pero uno se van a llegar como en 6 meses. Se me antojó otro color. Y estoy usando este que se llama Cherry Cordial. Y nada más me lo estoy poniendo aquí abajo para... Es como... Ay, no sé cómo decirle. Burgundy. Burgundy. No sé. Como vino, como... Sí, son como rojitos, no sé, moradescos. Delineador. Un libro oscuro y misterioso. Para mí, este es de los mejores delineadores que he usado en mi vida. Que es el Lasting Drama de Maybelline. Es de gel, pero viene como en una plumita y sale el gel por adentro. Y es una tecnología como muy nueva para mí. Así cuando lo vi fue así de ¿qué? Elegí justamente este, que se llama La Oscuridad. Es de Lemony Snicket, porque es un cuento originalmente de Lemony Snicket. Pero este está ilustrado por un hombre que se llama John Klassen. Es muy bonito, súper bonito. El papel es muy bonito. Lo único que no me gusta es el olor, porque este papel particularmente tiene un olor medio tricky. A mí me da mucho pendiente la oscuridad, no me gusta en absoluto. Le tengo miedo, la verdad, no me gusta para nada. Y de eso va el cuento. A mí me dio mucho pendiente y lo estaba leyendo y me ponía así de que la piel, los pelos de punta, así de please make it stop. Yo lo vi, leí con todo y las ilustraciones, no lo leí solito el cuento, pero en sí solo el texto está muy bonito también. Este look me lo hago sin delineador, pero me lo estoy haciendo con delineador por la pregunta. Mira. ¿Te lo haces sin delineador y nada más te pones pestañas o qué? Sí, mi delineador no tiene la verdad una ciencia exacta. O sea, mi delineado. Me lo preguntan de que en Instagram más que en otras partes de ¿cómo lo haces? Ah, no, man. O sea, man, no estoy segura. Siempre siento que me los hago muy como caídos. Siempre termino subiéndolo más. De golpe termino, no, más. En vez de como directamente hacérmelo así. Siempre me pasa eso. Porque si me lo hago así como la primera línea que me sale con los dos, así como lo más natural, o bueno, lo natural para mi mano, lo siento así que de moda coreana, ¿saben? Porque tus ojos son tristes. Sí, o sea, siguen esa forma y no es particularmente lo que me gusta. Me gusta que se vean... Happy. Y me pongo un poquito abajo, nada más para que no se vea como... Que se ve como flotando si no lo haces. Y no me gusta. A mí no me gusta. Hay gente que se le ve bien, pero... Ay, yo siempre lo dejo flotando. Uno me quedó más grueso que otro. Así que en vez de regresar al delineador, voy a poner más sombra. Rímel y pestañas. Un libro que para ti le faltó definirse. Este que estoy usando es la Lash Blast de CoverGirl. No es mi favorita es la Roller Lash de Benefit. Pero, ¿qué pasa? Que es cara. Entonces me acabo y no la he comprado. Para el libro... Elegí uno que creo que fue como mi tercer o cuarto video que subí aquí. ¿Y te lo pidieron hace poco, no? ¿Cuándo salió la película? No sé, la verdad, no vi. Creo. Ah, sí, porque te dije. Sí. Sí, porque alguien me puso un comentario de, ¿puedes hablar de este libro? Y yo así con Karen de, guay, fue como el segundo libro al que hablé. Que es Si no despierto, de Lauren Oliver, tal vez. Lo leí y creo, no sé qué tan clara pude ser en el video, y lo digo pude ser porque apenas empezaba a hacer videos, entonces uno, no recuerdo qué dije, pero lo que sí recuerdo es que pues obviamente pues, no tenía la misma práctica que tengo ahorita, entonces no sé muy bien qué dije, pero como recuerdo haberme sentido con ese libro, o sea, lo sentí muy... Y sentí que como que no me explicaba las cosas, no me dijo por qué, y entiendo todo el rollo de... Pues no sabes el porqué de cosas, porque el personaje te lo va narrando y él tampoco sabe, entonces... Pero para mí, en la narrativa, eso es un problema. O sea, porque así como que... me desespero un poco. Voy a poner las pestañas y son unas Ardell, pero no tengo el papelito que dice, pero son estas. Se llaman Babies. Son muy baratas. Me gustan.
gustan mucho, que me los regaló y ahora siempre compro. Estas son nuevas, pero me voy a poner unas viejas. Y uso el pegamento que se vuelve negro, porque Karen fue el que me compró. El dúo. Sí. El dúo. Y son las babies, son como las más chiquitas, las más naturales. Y sí se ven súper naturales. Yo no soy muy fan de dejar que se seque como mucho tiempo el pegamento, pero la gente dice, cuenta la leyenda, que lo tienes que dejar secar. Pero me da mucha flojera. Creo que la única persona que realmente me las nota es Alejandro, mi novio. Porque él tiene unas súper pestañas, así cañonas. O se ve que que las traigo y así de, ¡baby! Así de, ¡wow! Me pasó esta última vez que fui a verlo, entonces llegué así en el aeropuerto. Así fue lo primero que me dijo, ¡oh, qué pestañotas! Y yo, ¡gracias! Y es que eso es lo bonito del maquillaje. Es como ponerte, es algo que dice John Green, que él dice que le encanta el maquillaje. Porque es como ponerte tu camiseta favorita todos los días. Pues así como de para enfrentarte al día, una vez que te lo pones. Bien armado. Sí, te sientes. Y no por decir de que ya me puede ver el mundo. No es eso. Es un tiempo que estás invirtiendo en ti. O sea, en ti y para ti. Y te sientes bien. Y aparte lo que me gusta es que mucha gente dice de que es que yo nunca podría maquillarme porque siempre me estoy tocando la cara. Cuando te maquillas, aprendes a no tocarte la cara. Y eso es muy bueno, porque tu piel te lo agradece. Oh, no. ¿Lista? Yes. Ok. La última es labial. ¿Tu beso favorito en un libro? Usar varias cosas. Este es un delineador que Karen me pasó de Hard Candy. Y me voy a poner encima un labial que se llama Flat Out Fabulous. Así que voy a hacer eso mientras les respondo. Muy bien. Este, la verdad... Oh, no había pensado en lo difícil que va a ser esto. En los demás tags era tu beso favorito de un libro de algún momento romántico. Uh-huh. Pero lo estuvimos platicando, Fa y yo. Y realmente no encontramos como un beso. Hay muchos besos en los libros, obviamente. Pero, por ejemplo, Fa no lee muchos libros románticos. Y es que no tengo, o sea, no recuerdo mucho los besos. Me da y igual. No se le hacen tan memorables los besos. Entonces el que eligió es... Yo elegí el beso que hay en La joven durmiente y el uso. Es de mis momentos favoritos en libros, o sea, además porque cuando lo leí, para mí fue así de yes, queen. O sea, me hizo muy feliz, la verdad. Es como un retelling de La bella durmiente. Entonces, en este retelling no es meramente romántico. Este beso es diferente, o sea, tiene un giro, está muy padre. Me gusta muchísimo, la verdad. Y batallé como para pensar en uno y como viendo los libros y tal. De repente así estábamos Karen y yo como pensando y ella me decía como libros y autores, a ver si me ocurría algo. Y de repente fue así de ¡ah! ¡Este libro! Me pareció muy bello, aparte que el beso específicamente está ilustrado, es una ilustración de doble página. Y se ve bellísimo, bellísimo, porque la verdad es que Chris Rydell ilustra precioso, a mí me gusta mucho. Me gustó mucho la idea de hacer este tag porque se lo vi a Christine de Poland Bananas y me divertí mucho, o sea, lo estaba viendo y yo así de... Porque en sí a mí me gusta ver a gente maquillarse, me gustan los libros, entonces me pareció una combinación padre. Espero lo hayan disfrutado, tal vez a ustedes no les guste el maquillaje y no son de ponerse maquillaje. Y está muy bien. Y tal vez les guste mucho el maquillaje y también está muy bien. No tengo como problemas con, por ejemplo, no usar maquillaje. Solo que me gusta usar maquillaje. Me gusta el proceso de ponérmelo y de sentirme así como, ¿sabes? Como fresca el maquillaje. O sea, cuando me hago los looks, me hace sentir fresca. Me gusta más el hacer todo el conjunto a que, ay, bueno, me pongo el corrector y... un poco de rímel para salir. Normalmente no hago eso. O sea, es algo así como, sí, lo que sea. Me gusta el proceso de todo. Y si tú eres de las personas que dices, no, yo sí necesito salir maquillada o maquillado y necesito traer corrector, polvo o hacerme la ceja o lo que sea, está muy bien también. O sea, no tiene nada de malo porque pues hacemos lo que queremos y lo que creemos que nos sienta mejor. Y si tú te sientes mejor así, está perfecto. You do you. Es prácticamente you do you. Y bueno, díganme qué opinan de estos libros que les estuve mencionando. ¿Qué opinan del look? ¿Les gusta? Perdón si no pude hacer nada como buena en instruir, pero es que no hago esto normalmente. Solo literal me maquillé enfrente de ustedes y ya. Iba comentando lo que me acordaba o lo que Karen me recordaba. Pero miren pues qué bonita quedó, qué bonita, qué guapa, bebé. Hi. Y ya, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.
gente que pregunta si Pena se come los libros, intenta. Y a sí, veces sí lo logra. Pero por eso nunca estás suelto solo. Siempre estamos detrás de él. Otra cosa, mucha gente es creyente de que si traes los ojos cargados, tus labios no deben de ser cargados, deben ser como en colores nude. Yo no creo en eso, así que...